Estamos viviendo tiempos de no poco peligro para la fe cristiana. Y cuando hablamos de peligro, estamos hablando de debilitamiento en la fe. La situación se ha puesto difícil. Así que hoy hablaremos la manera de conseguir el gozo celestial o el gozo cristiano o el gozo divino. Y la razón es que la Escritura dice que el gozo de Dios es lo que da fortaleza al creyente. Y el texto que tenemos para hablar en esta oportunidad se encuentra en Romanos capítulo 15 y el verso 13, y que dice así: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y en el texto vemos tres asuntos: la fuente, o la fuente de la bendición, el Dios de esperanza. Un ruego os llene de todo gozo y paz. Los beneficiados, los cristianos o los creyentes. El instrumento en el creer o mediante la fe. Así que hoy hablaremos de eso, de cómo obtener ese gozo que nos da fuerza y nos fortalece en la fe. Lo primero es que en cuanto a la naturaleza del gozo, el gozo cristiano se compone de dos partes: deseo y disfrute. O dicho de otra manera, el deseo de amar a Dios y el disfrute de tener la seguridad de que Dios nos ama. Y en términos generales es así, porque tomemos el caso de que usted tiene planes de hacer un negocio y se va a ganar miles y miles de pesos. Usted tiene el deseo de ese dinero. Cuando el dinero entra, cuando lo posee, entonces hay gozo. Así que el gozo tiene dos componentes, y eso lo trasladamos a las Escrituras, el gozo cristiano: deseo y disfrute. Por lo tanto, el verdadero gozo no es tener poderes, posesiones, aplauso, las cosas de este mundo. Ese no es el verdadero gozo. El verdadero gozo es tener la seguridad del amor de Dios, que es la fuente del gozo. ¿Quién creó el gozo? Dios. Entonces el verdadero gozo, un gozo que trasciende para esta vida y la que viene, viene de Dios. Por lo tanto, el gozo viene seguridad del amor de Dios. Por ejemplo, usted puede leer el apóstol Pablo sufriendo muchísimo, dice él en una oportunidad: yo estoy entristecido, mas siempre gozoso. O dicho de otra manera, él estaba afligido, pero al mismo tiempo seguridad del amor de Cristo en su vida. Por lo tanto, el gozo cristiano es un estado quieto y reposado, con la certeza, la evidente claridad de que Dios nos ama. Hay ocasiones en que nosotros tenemos una necesidad, oramos a Dios y Dios nos la concede. Cuando nos la concede, entonces tenemos seguridad de ese amor. Por lo tanto, ese gozo surge de un claro sentido y evidencia del amor de Dios en nosotros. Por ejemplo, David, en uno de los salmos, dice: Señor, dile tú a mi alma que tú eres mi salvación. Hay ocasiones en que nosotros hemos faltado, hemos pecado y le decimos: Señor, perdónanos. Y después le pedimos: Señor, dile al alma que tú nos perdonaste. Y él nos oye. Y entonces la tristeza se convierte en gozo. Por lo tanto, el creyente tiene una cualidad que nadie tiene. Él puede estar sufriendo y al mismo tiempo un corazón poseído por el amor de Cristo. Por eso Cristo dice: mi gozo os doy. Es decir, ese gozo viene haciendo su voluntad. Ahora hay medios, hay instrumentos que Dios mismo ha dejado para que nosotros crezcamos y fortalezcamos el gozo. Uno de ellos es oír con fe la palabra. Por ejemplo, ayer en la mañana en el culto, yo estaba oyendo al predicador predicar y en un momento dijo algo que lo oí con fe. Y mi alma tuvo ardor, gozo de que Dios me haya hablado directamente. Trae gozo también cuando recordamos hechos pasados donde Dios nos haya favorecido con su misericordia, o la memoria de favores pasados. Eso, si usted lee, por ejemplo, el Salmo 42, dice David, pasando por una aflicción profunda,
su alma abatida, deprimido, y dice, recordaré tus favores para conmigo en el pasado. Así que la memoria de los favores pasados también lo trae. La comunión con los hermanos en la iglesia. Estamos en tiempos de pandemia y algunos hermanos me han dicho, estamos deseosos de volver a reunirnos como iglesia. Así que resumimos de nuevo. El Dios de esperanza lo llene de todo y gozo, de gozo y paz en el creer. Eso significa que el gozo es un don de Dios y hay que pedirlo en oración. Señor, aumente en nosotros el creer en ti y en tu palabra y llena nuestros corazones de gozo. Amén.